una pediatría más amplia, decimos no solamente a ver si yo digo bien, etcétera, de cuando nos llevamos que están enfermos y demás, sino porque miramos un poquito más todo lo que es el desarrollo de los niños, bueno, y en esta primera infancia que siempre decimos que es tan importante, sí, y más en las edades que nosotros trabajamos en el jardín. Así que bueno. Yo la conozco a Gisela de haber compartido algunas experiencias, así que aprovechen, pregunten, disfruten cada actividad. Esto del desarrollo es muy lindo y bueno, ya saben que se va a tratar de sueños, alimentación, hábitos, preguntas. Pusimos no sé qué va a hacer para hacer todo lo que tiene pensado, pero bueno, vamos a tomar el tiempo. 20 minutos en cada mesita y pasamos para que podamos tener tiempo para preguntar. Así que bueno, la idea es que lo puedan aprovechar, que se saquen todas las dudas, que pregunten. Están hoy presentes las salas de dos, ¿sí? Porque también hay esa diferencia entre dos y de tres años. Así que bueno, ahí está la sala de 2 de la mañana y la sala de 2 de la tarde. Así que bueno, a aprovecharlo y a disfrutarlo. Bueno, Gisela. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto y un honor poder acercarme a un jardín. La verdad que salir del consultorio y poder hacer otras propuestas, a mí me encanta y me gusta mucho la docencia. Hicimos tres mesitas, así que después de a poco vamos a ir pidiendo voluntarios que van a pasar y después ya se pueden quedar más adelante. Así que, sí. Como ustedes ya saben, vamos a hablar un poco de hábitos y rutinas, que es esta mesita. Vamos a pasar después por esta, que es educación alimentaria, ¿sí? Más la palabra educación alimentaria, dietas, ni ninguna cuestión restrictiva. Y acá el entretenimiento y el aburrimiento, que son dos grandes temores con el bajón, pegues, terribles de dos, ¿sí? Que los tienen la espalda, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar un poquito de hábitos y rutinas, yo les he traído algunas actividades. Primero, si alguien quería que empecemos a hablar de este tema, que es sueño, ¿sí? El sueño de los niños. ¿Cuánto piensan que tiene que dormir normalmente un bebé? Están medio grandes, un niño de un año y medio, dos años, casi tres, porque se ve más grandecito de la salida de otro. ¿Cuánto duermen sus hijos para saber si están durmiendo la cantidad de horas adecuadas? Es complicado, porque a veces duerme seguido, no suele levantar y a veces se despierta seguido, así que es eso. 12, a ver. ¿A quién da más, quién da menos? 7. Yo me pongo más. ¡Ay, 7! ¡Claro! La mía se duerme tipo 9 de la noche, con suerte, y se despierta a las 5 y cuarto. Yo me levanto y a las 9 de la mañana se duerme 10, 20 minutos y ya lo hizo día tras noche. Todo. Bien. Como lo que quería ver es que vieron que es un rango, ¿no? No estamos hablando de horas. De horas. Ahora que llegamos, digamos, en la villa, estábamos en no. Bueno, la idea más o menos para que ustedes le quede, un niño de la edad de sus niños, más o menos tiene que dormir entre 10 horas, eso contando, las horas de sueño de la noche con las siestas. Hay chicos que hacen siestas largas y otros que hacen siestas ultra cortitas, con ni cuenta como siestas, ¿sí? Entre 10 y entre 3 y 14 horas, más dormilones, es lo que tiene que dormir, ¿sí? Y el sueño es algo muy importante, porque nosotros cuando dormimos, no solo descansamos, sino que también el sueño nos permite asimilar los aprendizajes del día, o sea, imagínense en la edad de sus niños, lo importante que es esto. Cuando dormimos secretamos hormonas, los niños secretan hormonas de crecimiento, así que los niños que duermen mejor también crecen más y aprenden más. Por eso el sueño es súper importante. Y acá vamos a tratar de decir algunos tips para pasar a otro tema importante, pero es que uno con el sueño, para que los niños puedan tener mejor descansar, tiene que ser predecible, ¿sí? Tenemos que tratar de acostarlo siempre a la misma hora, si bien yo sé que es difícil en la dinámica familiar, uno tiene que tratar de organizarse para llegar a una cierta hora del día para que el niño se acostumbre a dormirse esa hora, ¿sí? La hora que ustedes determinen como familia, yo no les puedo decir, acuesten a las 8, acuesten a las 9, a las 10, máximo, porque eso depende de cada familia, ¿sí? Pero para que el niño pueda tener un buen descanso de nocturno. 2 horas antes, si alguno de los niños, después vamos a tocar el tema de las pantallas, está prendida la tele, o algo no es conveniente porque se interfiere en el sueño del niño, ¿sí? Y llegar a esta hora de dormir hay que empezar a bajar los decibeles, a apagar la música, ir bajando un poco las luces, para que los niños vayan entrando en la onda de que vamos a dormir, bañarlos, ¿sí? Pues es una estrategia para que bajen un poquito y puedan descansar mejor.
¿sí? Porque ya ahora aprendieron que esta palabrita es súper importante.